El alza de los precios está afectando de lleno a la cesta de la compra. A todos los productos en general, aunque en estos días lo notamos especialmente en la fruta de verano, que ha alcanzado precios imposibles. A estas alturas de la temporada, sandías y melones han doblado su precio. La inflación está cambiando nuestros hábitos de consumo. El consumidor al final está tendiendo a comprar aquello que encuentra ya más barato, sea de temporada o no sea de temporada. Ya cuando se acumula subidas de precio como lo que se están dando en esos productos, en la sandía, el melón, pues evidentemente tiene que buscar alternativas, manzanas, peras. El porcentaje de consumidores que están incluyendo nuevos hábitos en la compra de productos alimenticios es muy alto, supera el 60%, y esto quiere decir que efectivamente la cesta de la compra está convirtiéndose ya en un problema. Sí que se nota que la gente está más retraída, y además todo el mundo se queja de que los precios están caros. En vez de llevarse cantidad de un kilo y medio, pues la gente se lleva la mitad. Las clientas son las mismas, ellas mismas vienen pidiéndote ayuda. Ana, ¿qué me llevo? Ana, como diciendo, ¿por dónde tiro que la compra no se me pase de 20 euros? Yo veo que antes venías y comprabas y llevabas, y ahora no. Ahora no, es que las papas están carísimas. Y cualquier fruta que te lleves, los tomates, por Dios, que lo vemos en la televisión, en el campo, lo que trabajan las criaturas para cosecharlo, y luego, y les pagan nada. No he conocido esto en mi vida, pero sí es verdad que los intermediarios no tenemos mucho que ver, porque mi imagen comercial es el mismo ahora que antes, que la pandemia y que cuando subían los precios. Para nosotros hay veces que los precios están caros, no nos viene bien porque la mujer no puede llegar hasta ahí. Hay una diferencia abismal en todos los precios en general, y en este caso, que es lo que estamos hablando de fruta de temporada, pues que se ha duplicado o triplicado el precio. La base de una sandía, que ha sido una de las frutas más básicas que aquí además podemos tener, pues una sandía son 5 o 6 euros. Rebobinamos hasta el inicio de la cadena, al campo, donde empieza todo. Hasta finales de mayo, la producción de sandía y de melón ha sido corta, un 50% menos, todo por las malas condiciones climatológicas. Ahora estamos en plena campaña y se empieza a mejorar, pero las cooperativas se nota escasez. Son las 9 menos cuarto de la mañana. Todo listo para que comience la subasta en esta cooperativa de Sanlúcar de Barrameda. La vendo toda, las dos partidas, 40, 30, 65, 65. Solo se venden productos de temporada y cultivados en la zona. La patata, por ejemplo, tiene buen precio para nosotros, el pimiento tiene buen precio, el pepino también, con lo cual la mañana ha ido aceptable. La nave a rebosar despunta, la variedad de esta patata estrella en la zona y poca cantidad de la fruta habitual en este periodo del año. Venga, señores, probadla, ¿eh? Buena, de verdad. Está muy buena, muy buena, muy buena. La sandía se ha vendido a 48 céntimos, que es casi el doble de precio que el año pasado. El melón se está vendiendo entre 1,70 euros, que para esta época del año ya, que es cuando viene toda la producción de la zona, es un precio excesivamente alto para lo que es lo normal. Ha habido inclemencia climática este año, pero lo que está claro es una cosa, que todo lo que está pasando es a consecuencia de la apatía que el agricultor tiene por plantar, porque el agricultor no gana dinero en algunos cultivos, deja de plantar y ahora pasa esto, lo que está pasando este año. Llevamos 2 años con una crisis bestial en el tema agrario. Ya te digo, incluso hay que destruirle algunas veces porque no merece, no la pagan en el mercado, no sabemos por qué. Porque vende, tú traes mercado y se vende toda, todas se la llevan, pero no te pagan una sandía de este calibre, que para una familia es muy buena, incluso el calibre que nosotros estamos criando aquí, de unos 10 kilos, y te pagan el precio de sandía. El año pasado creo que yo llegué a vender sandía hasta 14 céntimos. Menos superficie sembrada, menos producción y los costes disparados. El cartón nos ha subido, el palé ha subido, el paletización ha subido. Todo el tema de embalaje nos ha subido y aparte de transporte nos ha subido también. Entonces todo ese precio que nos suma, hay que sumárselo al producto. 99, 92, 97, 96, 95, 94, 93, 92. Ahora llega el mercado central, el margen que le tiene que meter el mercado central y ahora el margen final que le tiene que meter el de la frutería. Este año los productores están contentos con el precio que se está vendiendo porque es un precio inusualmente más subido de lo normal,
Pero tampoco están tan contentos porque los precios de los insumos también para la producción han subido. Cuatro palés. Con este panorama, ¿qué soluciones? Desde OCU lo que venimos proponiendo es una moratoria excepcional e inmediata de carácter fiscal. Es decir, actuar sobre los impuestos de los hidrocarburos, actuar sobre los impuestos de la electricidad, como se está haciendo en el caso del IVA, para rebajar al máximo la subida que se está experimentando y de esta manera contribuir a parar el incremento que se está produciendo en cadena de los precios de todo tipo de productos y servicios. Según los estudios de la Organización de Consumidores, las familias van a soportar este año un sobrecoste de 500 € en la cesta de la compra.